Soy Laura Yerkov, bienvenidos a nuevos tips para sanar el alma. Y el día de hoy vamos a tocar un tema un poco delicado que es justamente el karma. Vamos a hablar un poco más a fondo de él. Justamente el karma tiene que ver pues con todo nuestro registro de vida y no solo de esta vida sino de vidas pasadas. Es decir, ¿qué acciones has hecho en esta vida y en vidas anteriores? Tal vez tú ni sabías que había vidas anteriores, tal vez no creías en ello, pero si hiciste la temporada pasada, alguna vida se te ha de haber ahí presentado donde te diste cuenta que hay mucho que trabajar. Justamente el karma es la acumulación de acciones negativas o no progresivas que no nos permiten avanzar espiritualmente. Eso genera un dharma, que es generar una lista de tareas o actividades, acciones a realizar en esta encarnación para poder ir limpiando el karma. Así que si tú dices todo el tiempo me va mal, siempre me he portado bien, ¿por qué? Bueno, una, hay que revisar si realmente te has portado correctamente desde los términos de las leyes espirituales, porque a veces el ser humano justifica sus acciones y no se da cuenta que está actuando negativamente y justificamos, ¿no?, en nuestra mente que nuestra acción fue correcta. En caso de que sí fuera correcta tu acción y te está yendo mal toda la vida, quiere decir que en vidas pasadas tú hiciste alguna acción o situación que generó todo este karma que estás viviendo. Pero esto se puede concluir como haciendo conciencia. Tú vas a ver que vamos a subir nuevamente en el canal de YouTube la ruptura de votos kármicos actualizada, aunque también puedes buscar la ruptura de votos kármicos en Facebook, en nuestra página Seres de Luz Multidimensional. Ahí en Facebook vas a ir a la sección de videos y le das clic a la ruptura de votos kármicos. Bien, entonces puedes trabajarlo, es un trabajo de 7, 14 o 21 días, según la cantidad de karmas que vengas arrastrando. Esto da una ayuda, pero la otra ayuda la hace también tu labor, tu conciencia, tu trabajo espiritual profundo e interno. Así que el karma tiene que ver también con una serie de situaciones que pues en sánscrito significan acción o hecho. ¿Sí? Es la ley fundamental del hinduismo y del budismo. Esto es porque así se rigen las sucesivas reencarnaciones de la persona. Todos estamos condicionados a los sucesos y circunstancias que hicimos de acciones acumuladas, positivas o negativas, de vidas anteriores. Esto tiene que ver con que el karma está bajo la ley de causa y efecto, que es de las 7 leyes universales. Y esto se aplica en la vida humana. Todo lo que somos está determinado por lo que fuimos y lo que seremos está determinado por lo que somos hoy. Las palabras de un budista definen que placer y dolor se derivan de nuestros actos pasados. Es decir, si actúas bien, todo va a ir bien, pero si actúas mal, todo te va a ir mal. Deseas mala suerte, le tienes envidia a alguien, le deseas mal a alguien, te cae mal tu vecina, le deseas el mal a alguien que va manejando en la calle. Todo esto te va a generar situaciones negativas porque tu deseo está generando una flecha energética que va a regresar a ti. Es una especie de boomerang realmente. ¿Tú crees que es una flecha? Pues no, realmente es un boomerang que va girando y va a regresar a ti en un momento. La creencia en el karma se remonta a los Upanishad, que es aceptada por todos los hindús. Aunque difieren en algunos puntos, todos saben que en general se aspira a acumular el buen karma, un buen renacimiento. Pero otros consideran que todo karma es malo y tratan de liberarlo del proceso de renacimiento que es el samsara, ¿no? Samsara es la rueda de la reencarnación, la rueda que quema, que purifica el espíritu. Así que unos creen que el karma establece todo lo que le ocurre a uno, mientras otros le atribuyen un papel más importante al destino, la intervención divina o al esfuerzo humano. El karma aparece de tres aspectos distintos. Uno es sanchita, así como lo oyes. Es la suma o resultado de los actos cometidos en encarnaciones anteriores. Por ejemplo, digamos que una persona en una vida anterior fue soldado y mató a muchas personas. Entonces, ahí ya generó un karma de muchas muertes. Otro aspecto es el prarabdha, que son los actos de la encarnación actual.
los cuales están sujetos a la influencia de la vida anterior y al ejercicio del libre albedrío. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta persona que en otra vida fue un soldado, en esta vida es un secuestrador y hace daño a las personas, pues bueno, está repitiendo un esquema de otro modo y si no sale de ese esquema, pues va a acabar muy mal, generando un nuevo karma. Y por último, está el agami, que son los actos futuros no realizados. Y así el progreso del alma de una encarnación a otra está condicionado por la mezcla del libre albedrío, el karma y el destino. ¿Qué te parece esto? Entonces, ¿tú sabes algo de tus vidas? Bueno, tenemos en el centro holístico terapias de regresión a vidas pasadas donde los maestros ascendidos te van diciendo si es permitido, porque siempre se pide permiso, si te es permitido, te dicen qué vidas pasadas vienes arrastrando para que las sanes, las liberes y puedas dar ese salto para romper el karma, ¿no? Entonces, si lo quieres, tenemos ese servicio, está aquí el teléfono, puedes preguntar para que pues encuentres un nuevo camino para continuar este sendero. Pero exactamente, ¿qué es el karma? Quiero que veas más de cerca esta carta. El karma es la suma de las acciones. El karma positivo es lo primero que diremos. El karma positivo tiene que ver con el darte cuenta de todas las acciones que has hecho en este planeta o en el universo, es decir, en otros planetas, donde pues te das cuenta que todo lo que has cometido te tiene en este punto. Tal vez tu vida parecía complicada, parecía oscura, triste, pero cuando el karma se ve, entonces se vuelve la vida un poco más sencilla, con más colores, con esperanzas. Si estás caminando al lado del karma, quiere decir que debes de empezar a trabajar en el dharma, en el dar. El gran karma es una experiencia, un propósito para que tu alma vaya evolucionando. Tú decidiste venir a este universo, a este planeta, a tener este cuerpo para poder volver a tu yo superior, a tu yo universal. Y de esta manera tu espíritu está al servicio de Dios, de la vida, y solamente con darte cuenta de que existe este karma podrás evolucionar. Pero si estás en el karma negativo, pues justamente pues vas a tener muchos problemas en dirección de tu vida. Quiere decir que tengas mala selección de parejas, quiere decir que tal vez tengas pues problemas que se manifiestan en el trabajo o como accidentes, con mala selección de amigos, incluso con problemas dentro de tu familia. Tal vez pareciera que el universo esté en contra tuya y pareciera que jamás ningún esfuerzo vale la pena. Esto es porque no estás alineado. Debes de empezar a trabajar rumbo al dharma. Así que te están diciendo que tú, si estás en una situación de karma profundo, debes de dejar a un lado todos los videojuegos, la televisión, programas inocuos que no te dejan nada, que no te llenan, las redes sociales, obligaciones sociales, y con obligaciones es debes de ir a la cena de tu tía aunque tú no quieras, ¿no? Entonces debes de quitar todo eso, todo lo que está siendo un reflejo falso de lo que en verdad eres, y debes de empezar a darte cuenta de tus dificultades. ¿Qué decisiones has tomado en todo este tiempo que te tienen atorado? ¿Por qué tu alma está sin un propósito claro? Solamente haciendo un silencio, un alto a todo esto, dejar de escuchar música de baja vibración, música de metal, de rock alternativo, etcétera, todo esto que te distancia realmente de conectarte contigo mismo. Así que si quieres resolverte pronto, debes de empezar a hacer cambios importantes, indispensables y vitales a partir de este momento. ¿Estás listo? ¿Estás lista para empezar a hacer estos cambios? Ya en las sesiones anteriores de la temporada pasada habíamos hablado de la importancia de escuchar música positiva. Bueno, aquí empieza a quedar un poco más claro por qué debes de ver cosas positivas, de escuchar música positiva, porque eso va a generar acciones positivas a tu alrededor. Pero si escuchas música triste y te enganchas con esa sintonía de la melodía y de la frecuencia de lo que incluye todo el contenido de esa canción, pues vas a empezar a tener tropezones, a sentirte mal. Entonces detén un poco todo el ruido,
detén el ruido en tu vida si estás resolviendo temas de karmas. ¿Qué tanto has hecho en otras vidas? Todo eso está afectando en este momento. Detén el ruido en tu vida. Céntrate, date un momento y encuentra ese espacio para poder estar en paz. Mañana miércoles vamos a buscar este espacio juntos. Así que te espero a las 9 de la noche en nuevos tips para sanar el alma.